vemos candidata del PP a la alcaldía de Vigo. Tras meses de espera, semanas de incertidumbre y una intensa mañana, el presidente del PP de Vigo, José Manuel Figueroa, ha comparecido ante los medios para anunciar que será la consellera Elena Muñoz quien encabece la lista de cara a las próximas elecciones municipales de mayo. Se llama Elena Muñoz Fonteriz. La conocéis perfectamente. Es consellera de Facenda, una persona joven de 44 años que está haciendo un magnífico trabajo en la Junta de Galicia. La consellera de Facenda será la candidata del PP de Ga en Vigo, tras rechazar Javier Guerra la oferta hecha por Feijó hasta en tres ocasiones. La última hace muy poco, pero nuevamente Guerra dijo no. Este anuncio echa por tierra la intención de Figueroa a optar a la alcaldía, aunque él mismo ha reconocido que hace ya algún tiempo que sabía que no sería candidato. Yo he hecho ese papel porque mis compañeros me han apoyado, me han ayudado, y creo que ahí está el ejemplo claro de lo que hay que hacer en un partido, en una estructura de un partido. Aún así, Figueroa ha actuado en los últimos meses como alcaldable, ofreciéndose a Feijó abiertamente ante los medios. Pero su mensaje no ha calado en la Dirección Popular de Galicia. Ha asegurado que la decisión de que Elena Muñoz sea la candidata se ha tomado de forma consensuada entre el PP de Galicia y el de Pontevedra. La relación que tenemos, tanto el presidente regional, el presidente provincial como yo mismo, nos ha servido para hablar muchísimo de este tema en muchísimos momentos, y estamos totalmente de acuerdo que al final, y también es cierto que hubo personas que, en las que se pensó otro tipo de personas que vosotros mismos, los medios de comunicación, habéis recogido, pero que la persona idónea es Elena Muñoz. Elena Muñoz es actualmente consejera de Facenda, pero reside en Vigo. Tiene 43 años y es licenciada en Economía. Durante las últimas semanas ha sorteado las preguntas de la prensa respecto a su futuro político, cuando su nombre aparecía en todas las quinielas para liderar el cartel Vigués. Un interés alimentado por la incertidumbre que, hasta el mismo día de hoy, ha sobrevolado al número uno de la lista popular en una ciudad clave dentro del escenario gallego. Me considero amigo del presidente de la Junta. Y por lo tanto, cuando uno es amigo y además de compañero y sabes que tiene un jefe, siempre le das tu opinión sincera. Y yo siempre le he dado mi opinión sincera al presidente de la Junta y al presidente provincial. La ha sabido desde el primer día. Pero no tiene importancia ahora si yo pudiese estar interesado o no interesado o creyese que podía ser conveniente o no conveniente. Mire, un partido, una estructura de un partido de 5.500 personas y 60.000 votos no puede tener al frente una persona que no tenga ambición, porque si no tiene ambición no sirve para estar al frente o para liderar. Y yo creía que debía tener esa ambición, pero esa ambición yo también sé cuándo se terminó y vi también cuando había ya otras personas que estaban en el camino y que tenían más posibilidades y creo que además acertadamente... Este fin de semana ha sido especialmente duro para el propio Figueroa, que parece cada día más debilitado. En el PP local se confiaba en que la convención política organizada por la Dirección Nacional en Madrid, con cientos de cargos convocados, sirviera para despejar la duda de quién sería el elegido para Vigo. La realidad fue otra. Primero, Figueroa tuvo que desayunarse el sábado unas declaraciones de Alfonso Rueda, en las que aseguraba que la persona que liderará la lista en Vigo ya lo sabía. Después, la ansiada reunión no se llegó a celebrar. Así que, pese a que finalmente no se celebró el vis-a-vis -vis en Madrid, al menos Figueroa sí pudo sacar en claro dos cosas del viaje, que ya había candidato, aunque él todavía no se había enterado, y que el peso del partido de Vigo, la mayor agrupación de Galicia, ha sido nulo.